Hola a todas y todos, una vez más. Aquí estamos ya en el tercer capítulo y último de Instalando Linux Mint 21 Vanessa y Ardour con todo su ecosistema oficial. O sea, Ardour oficial, bajado de su web oficial, con su script oficial y dejando que instale, bueno, dejando no, hay que instalar todo lo que pide por defecto en su instalador. Queda constatado de que Ardour solamente funciona dentro de lo que sería Pulse Audio, por lo que ya os he dicho y explicado, según he intuido yo en vídeos anteriores, en lo que digamos es la información que tengo hasta ahora. Me olvido ya oficialmente de PyWire mientras yo esté con este secuenciador. Y ahora los únicos experimentos que me permito sería instalación de todos los VST habidos y por haber que pueda yo encontrar por ahí, os iré informando, para potenciar aún más si cabe Ardour. Y también aprovecharé que está funcionando en este magnífico Linux Mint 21. Como veis, todo muy estable, a pesar de que se me había dicho, caray, no lo instales, que aún es muy pronto, espérate a que se solventen problemas. Ya veis que está todo reiniciado perfectamente. Ya me aparece en la bandeja del sistema el indicator CPU FREC. Esto sencillamente es para ponerlo en ahorro de energía o rendimiento. Bueno, sencillamente te lo indica, lo puedes cambiar por aquí, como no. Pero lo lógico es que tú lo cambies por aquí. Lo puedo poner en Power Save y entonces pues estaría en ahorro de energía o performance, es para que todo lo que es el sistema de audio aproveche al máximo estas características de esta máquina. Sí que tengo que deciros que antes de empezar a grabar he tenido que solventar una serie de problemas porque hasta ahora ya lo he hecho dos veces. Cadence no me arranca con el sistema, se ve que lo tengo que poner en el apartado. Ya lo buscaré, ahora no es el momento para que me arranque cuando arranques el sistema, sino como se suele decir, pues las aplicaciones que quieras que te arranquen cuando arrancas el sistema, te logueas, porque al no arrancar Cadence yo tenía parado, estaba todo parado, todo esto, lo que sería el server de audio estaba parado. Entonces Jack no me estaba gestionando nada y aquí no me aparecía, quiero decir, este icono. Por lo tanto, yo hacía las pruebas de audio y no había audio ni había nada. Hasta que al final, pues, por fin lo he podido arrancar y teóricamente, si hacemos las pruebas de audio, tenemos que escuchar algo, si no me he equivocado. Front, left. Front, right. Front, left. Front, right. Bien, lo tenemos perfectamente enrutado por Pulse Audio. Por aquí ya nos podemos olvidar. Antes de cerrar, pues aquí veis que tengo mi micrófono USB y la parte que me estaría gestionando las entradas de audio, pues ahora sería el jack source. Pulse Audio Jack Source o fuente. Esto también ya lo podemos cerrar. También debo deciros que una vez he reiniciado el sistema, también he aprovechado este momento de comprobaciones que he instalado también ya Karla. Karla se instala perfectamente desde la consola de comandos y ya, como ya sabéis que hemos instalado los repositorios de KX Studio, pues sencillamente ya te baja de ahí, se baja las dependencias que le hacen falta y ya pasa a formar parte de lo que sería este ecosistema. ¿Veis? Si arranco Karla, aquí ya veis que ya perfectamente tengo Ardour con todo ese montón de cables y se habla ya con lo que sería las entradas de las fuentes que hemos visto hace un momento. El playback sería mi monitorización, lo que escucho yo por los auriculares o altavoces, y esto sería si el micrófono lo tuviera metido en el sistema, pues lo tendría por aquí. Os tengo que decir que ahora por ahora el micrófono USB lo tengo fuera, está fuera, y nada más lo tengo que me lo está detectando pues el señor OBS. Como veis aquí está en propiedades. Ya directamente me lo reconoce, no tengo que hacer nada más y tengo
también que ponerle, bueno, tengo, lo he puesto más que nada estos dos filtros por dos razones. Una, eliminación de ruidos, porque estoy en una urbanización que en esta época del año, pues esto es un griterío, por lo tanto un griterío muy lógico en esta época del año. Y aparte de venimos de donde venimos, y un limitador que lo único que hago es subirlo un poco a menos 3, dado que tengo la mala costumbre de acercarme al micrófono, alejarme, mirar aquí, mirar allá. Esto lo volvemos a dejar aquí en su monitor. Así, con el otro ojo os estoy vigilando que todo vaya correctamente. Y por último, pues la prueba de fuego. Aquí tenemos Ardour. Nada más he cargado dos muestras de audio. Y a ver qué tenemos por aquí. Bajaremos un poquito. He bajado el máster para que no nos moleste. Bueno, en todo caso lo paro. Y sencillamente, pues nada más. Me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo, en que ya solamente me voy a dedicar a probar VSTs, sobre todo basados en Linux, como no. Y también ha llegado a mis oídos desde otros canales de YouTube en que he estado inmerso, o sea, he seguido tocando otros temas. También quiero probar, según dicen por ahí se puede hacer, probar VSTs basados en Windows, que también me los puede detectar perfectamente Ardour. Si esto es posible, pues sencillamente lo único que pasará, si un VST no es compatible, no funcionará y dejaré de cargarme el audio, dado que no voy a tocar más ya en el server de audio. Hasta pronto, no paséis mucho calor y sed felices.